ain't got no money for living. I ain't forgiving of what you've done. I ain't got no reason for thinking. I'm just doing what I've always done. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. I'm gonna shoot you until you're resting in the doorway. Gonna knock you out. We're gonna knock you. Como saben, le pongo la puntita de la cucharada de miel, un limón y I am walking on the light and it feels right. It feels so right. We just made it through the night. I'm alive. I feel so alive. Hope you will stay by my side and we'll make it alright. We'll be ready to fight. All it takes is one bite of love. One bite of love. Won't you give me some time? I'll stay with you all the time. I know you know you're my love. Bueno, chicas, ya acabo de terminar. Hoy aproveché que mi esposo descansó y me vino a dejar al gimnasio. Venimos a entrenar hoy juntos. Y bueno, hoy tocó trabajar brazos y espalda. Ahorita les muestro lo que serán mis comidas del día. Bueno, chicas, pues acabo de venir del gimnasio y ahorita voy a hacer mi comida. Pero antes voy a echar la ropa a la lavadora, que hoy toca lavar. Y pues bueno, ahorita les comparto lo que va a ser mi... Bueno, chicas, acabo de llegar al gimnasio y voy a tomarme mi proteína. Esta es la que estoy utilizando actualmente. Ya se las había yo mostrado que tiene 30 gramos de proteína y uno de carbohidrato. Le estoy poniendo una cucharadita, que son 5 gramos de Metamucil para mi fibra. Y bueno, chicas, pues les muestro lo que va a ser mi primer comida del día. Aquí tengo 250 gramos de lomo de cerdo. Esta es la carne que compré en Costco, como ya vieron que el lunes que fui. Una tortilla de linaza, ya saben que esa es la que compró en Walmart. 30 mililitros de frijol, ya los tengo pesados. 24 gramos de tomate, 26 gramos de cebolla, 26 gramos de aguacate y está una ramita de cilantro, que esta no la cuento. Y esto va a ser para hacer un pico de gallo. Aquí tengo mi sartén donde voy a asar la carne y ahorita les muestro. Bueno, chicas, solo quería pasarles un dato. Por ejemplo, yo mientras estoy haciendo mi comida, a veces pues no tengo tiempo para agarrar y rápido meter todos mis alimentos a mi aplicación MyFitnessPal. Y lo que hago es que aquí tengo una libreta, aquí está en mi cocina, y anoto los gramos de los alimentos y ya cuando me desocupe es cuando ya voy y los introduzco. Bueno, miren, así quedó ya. Estas son los 250 gramos de carne asada, los frijoles, que solo son 30 mililitros, un poco de salsa verde, y esta es la cantidad que salió del pico de gallo, o así se le llama, pico de gallo, y aquí está mi tortilla. Y bueno, lo estoy acompañando con mi agua, y esta sería la primer comida. Como podrán ver, es una comida bien grande, bien sustanciosa. Y al ratito les muestro lo que será mi siguiente comida del día. Bueno, chicas, miren, voy a comer 150 gramos de pepino con chile. A ver, Antonio, vente, vamos a acampar. Corre. Sí, esperado. ¿Cuál prueba quieres jugar primero? ¿Encontrar la pelota? Yo al... Daddy finger, where are you? Here I am, how are you too?
mami fine where are you? Here I am, how do you do? Bueno, chicas, les voy a mostrar mi siguiente comida y van a hacer otras crepas. Hoy se me antojaron comer unas crepas. Van a hacer unas crepas de almendra, de harina de almendra con espinaca. Y bueno, aquí ya tengo medida mi harina de almendra, solo son 28 gramos. Esta es la harina de almendra. Ustedes pueden utilizar también harina de avena, un huevo entero. Voy a utilizar lo aproximadamente que son dos claras o es un cuarto de taza. Aquí está, una porción de espinaca, 50 gramos de yogur. Este es el yogur que estoy utilizando y esta marca me gusta y solo tiene 35 calorías, 100 gramos, pero yo voy a utilizar solo 50 gramos. Medio sobrecito de stevia, un chorrito de vainilla y para decorar voy a decorar con el yogur y con 25 gramos de frutos rojos. Estos, los frutos rojos, los encuentro congelados en Walmart. Y bueno, lo único que voy a hacer es que licuar todos los ingredientes, ponerlos en mi sartén y ahorita les muestro cómo queda terminada. Bueno, chicas, miren, así quedaron mis crepas. Esta es los frutos rojos, aquí está el yogur y en total me salieron 4 y lo estoy acompañando con una taza de café con leche sin azúcar y al ratito les muestro mi siguiente comida. Bueno, chicas, miren, y esta es mi última comida y no sería dieta flexible sino postre. Esta vez voy a estar, me alcanzaron mis macros, aquí está, para comer 35 mililitros de helado. Este es el helado que yo utilizo. 125 mililitros tiene 100 calorías, pero solo voy a estar comiendo un cuarto, que sería, ¿qué? 31 mililitros. Este es de napolitano y con dos galletas Marías. Déjenles muestro. De estas galletas Marías voy a estar utilizando 2 y lo voy a estar acompañando con una taza de leche de esta de cashews. Y por último le voy a estar poniendo chocolate. Aquí está, miren, solo son 7 gramos. Es de este el que estoy utilizando. Déjenme ver si se ve la marca. Aquí es de este dulce de leche. Este es el que estoy utilizando y solo le voy a poner la mitad del botecito. Ya lo tengo medido, aquí está la leche. Lo voy a vaciar y lo voy a llevar al microondas por 2 minutos. Y esta sería la última comida del día. Recuerden que hoy fue mi día de 1450 kilocalorías y fueron comidas, pues nada más tuve 2 comidas fuertes. Muchas me han preguntado que cómo distribuyen el horario de las comidas. Si tú sigues una dieta flexible no necesitas un horario específico porque tú puedes comer a la hora que tengas hambre y de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? El chiste es que tú al final del día consumas los gramos que necesitas de proteína, de carbohidrato y de grasa. Yo en la mañana consumí la mayor parte de proteína, por eso me van a decir, bueno, ¿cómo te atreves a cenar eso si ya es de noche y te vas a ir a dormir? Bueno, porque yo ya durante el día yo ya le brindé a mi cuerpo los gramos de proteína que necesitaba y los gramos de grasa que necesitaba, así que me puedo dar este mega gustito y eso es lo bueno de la dieta flexible. Bueno, chicas, pues aquí está, ya está caliente mi chocolate.
Y aquí está mi helado. Y pues bueno, chicas, esto es lo bonito de la dieta flexible, de que tú puedes comer los alimentos que más te gusten, pero siempre y cuando entren en tus cantidades de macronutrientes requeridos del día. Y si ustedes se van a preguntar, oye, y con esta dieta y comiendo estas deliciosas cosas, tú sigues bajando de peso, pues sí, chicas, porque solo estoy comiendo según mis calorías que mi cuerpo necesita. Y como ya les dije, no hay alimento malo, lo malo son el tamaño de las cantidades. Por ejemplo, si me comiera yo un paquete de galletas o medio bote de helado, pero miren, esa es la cantidad y con pequeñas porciones, yo ya durante el día pues comí, mis alimentos fueron lo más saludable, y esto sería, aquí entra el porcentaje, el 20% de antojos. Y pues bueno, chicas, ustedes hagan una dieta. Muchas me han preguntado, pero es que nada más estás diciendo que con la dieta flexible se baja de peso. No, chicas, se puede bajar de peso de muchas maneras, con muchas dietas, de muchas formas, pero lo más recomendable es que tú hagas una dieta sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Que tú hagas, que no estés fijándote ya el día que va a finalizar tu dieta. Tú, por ejemplo, haces una dieta y dices, no, pues nada más es la dieta por un mes, y ya estás esperando que se llegue al final del mes para tú ya terminar esa dieta. Y esta dieta es una dieta sustentable, que yo la voy a seguir por el resto de mis días. ¿Por qué? Porque no restringo ningún alimento. También si tú llevas una dieta donde restringes alimentos, luego cuando es imposible no comer, por ejemplo, este tipo de alimentos, o si tú vas a algún lugar y te invitan un helado, o te invitan un pastel, o te invitan X, estamos hablando de postres, pero también de comidas, serían comidas no permitidas. Entonces ahí luego viene el desmande, y que luego uno no sabe qué hacer. Y cuando tú a tu cuerpo estás en una dieta súper, súper restringida, y luego le metes alimentos que no, que tú ves que no son saludables, entonces es cuando viene el efecto rebote, chicas. Así que mejor ustedes hagan una dieta sustentable, una dieta que ustedes pueden mantener por siempre, a que una dieta donde le restrinjan los alimentos. Así que pues yo me voy a saborear esta deliciosa este delicioso helado, y nos estamos viendo mañana. Ahorita les voy a mostrar cómo quedaron mis macronutrientes. Hoy fueron 1450 kilocalorías, ayer y antier fueron 1350, y muchas me preguntaron por qué. Bueno, porque guardé 100 calorías de esos 2 días, en total 200 de reserva, porque el sábado o el domingo las puedo ocupar. Y recuerden que lo importante no es, tú puedes jugar con tus calorías, y lo importante es la suma del total de los 7 días que te tienen que dar esas calorías, ¿ok? Bueno, chicas, ahora sí me despido y nos vemos bueno, hasta amiga, mañana. Pues así quedaron mis macronutrientes del día de hoy. Mi objetivo eran 1450 kilocalorías y nos restaron 11. Está perfecto, y aquí les estaré mostrando cómo quedaron los macros. Bueno, pues así está la gráfica de mis macronutrientes. Hoy fue un día súper completo, 1450 kilocalorías, y recuerden que yo estoy en déficit calórico, mi dieta es para perder grasa, y actualmente pues lo estamos logrando. Esta aplicación que yo utilizo, ya la había mencionado antes, que es la aplicación MyFitnessPal, y la utilizo de manera gratuita. No se olviden en comentar y regálenme un me gusta, y nos vemos mañana viernes con el último video de esta semanita. Adiós. I am walking under the light, and it feels right. It feels so right. We just made it through the night. I'm alive. I feel so alive.